Haben wir doch was? Haben wir denn das da? Mi muchacho que se fue. Sí. Agustín. ¿A dónde fue? Al norte. ¿Y por qué? Pues fue a buscar trabajo. Sí. Y ahí se fue, pues no la dejamos porque según que es muy peligroso allá para que vayan, y pero es arriesgó de ir. Y pues ahorita no sé si ya pasaría o no. Estamos con pendientes de él porque hay mucho peligro. Peligro que nos cuentan que es muy peligroso para que pasen y pues no arriesgó de ir y no sabemos si ya llegaría o no. Y se fue porque aquí, pues, a buscar la vida no es otra cosa, para vivir. Para vivir, porque antes que Dios nos da la vida, no es otra cosa, queremos el dinero, porque si no, ¿cómo vamos a comer? Sin dinero no come uno. ¿No? No. Claro, don Lorenzo. Sí, es claro. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a comer? Porque siempre hay que luchar. Hay que buscar la vida y por eso se fue. Y ahorita yo estoy con pendiente de él. Estoy preocupada porque no sé dónde estará. Yo quisiera yo saber a dónde está, pero está lejos. Pero Dios quiere que Dios lo cuide y que no le pase nada y tengo que saber o nos tiene que hablar si ya llegó o no llegó, a ver qué Dios dispone para él. Y aquí nosotros nos quedamos, pues estamos preocupados, pero fe en Dios, la tenemos fe en Dios, que Dios lo cuide, que no le pase nada, y eso es lo más nuestro deseo. Y de ahí pues aquí estamos viviendo en estas casitas tan sencillitas, pobremente, no es otra cosa. Aquí nosotros ya lo están viendo que estamos aquí, somos pobres. Pobrecitos, casitas y pues, no, no hacemos de, no hacemos de dinero, la verdad que nosotros somos pobres. ¿Sí? Pero no es por eso. Que Dios nos perdone y cuide, que no nos pase nada, que no nos enfermemos. Y eso es lo primero. Pedir a Dios para que no, que Dios nos bendiga siempre, porque Dios siempre nos cuida diariamente, diario. Día y noche.